Vamos con la tercera, última participante estrella del futuro 2015. Con ella se cierra la primera etapa de la competencia, que es la que viene de más lejos, Javier, de todos los participantes. Tiene razón, don Francisco. Viene desde la localidad de Juan Caballero, en Paraguay. Se llama Jazmín Sanabria y tiene 9 años. Es la primera vez que sale de su país y que vuela en avión. Habla español, guaraní, portugués. Le gusta el tereré, el aopoí y el ñandutí. Bueno, Paraguay hasta la médula. Veremos qué tal va esta presentación de la participante de Estrellas del Futuro con el famoso tango Caminito que el tiempo ha robado. Recibimos con un aplauso a Jazmín Sanabria, tango. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y con gocelar, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo, desde que se fue, triste vivo. Jazmín Sanabria. Y de esto sé que yo algo conozco, porque el tango es de mi tiempo. Ella tiene la rosa de ñandutí. Cuesta, me trajo de regalo una camisa de aopoí. Sí, claro que sí. Es de parte de todo el Paraguay, que siempre te quiere mucho. Y por supuesto, me siento muy orgullosa de pisar este escenario grande, maravilloso, y representar a mi país, que es Paraguay. ¿Sí? Cantar vendría siendo una cosa, interpretar es otra. Creo que la gran diferencia, y especialmente en el tango, y me voy a remitir al más viejo de los jóvenes, que es Mauri, el tango es fundamentalmente interpretación. Es una actuación musical en que la forma en que tú ubiques dentro de la métrica las palabras es lo que hace la diferencia. Y es increíble que una niña de 9 años haga arte como lo que acabamos de ver. Eso es una cosa emocionante, de volarte la cabeza de emoción. Y esos momentos, Jazmín, es cuando yo personalmente digo, viendo a alguien como tú, digo, qué afortunado soy de estar acá, de vivir en la música y de poder tenerte aquí con nosotros y presenciarte. Lo que acabas tú de hacer es emocionante y me recuerda lo afortunado que soy. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Muchas desde gracias. Un lugar personal. Muchísimas ha sido gracias. Hermoso, tienes un don precioso y bienvenida a esta competencia. Gracias. Viniste a ganar y eso me encanta. Muchas gracias. Como nosotros tenemos telespectadores hace casi 30 años en el Paraguay, sí.
Sí. Me gustaría que tú lo hicieras, pero no en español. Lo hicieras en guaraní. Le saludaras, le dijeras que estás aquí y me vas traduciendo. Ok. Rojaljú, Paraguay, ja. Yo orgullosa y tereí, aimeja huecoape, que significa te quiero, Paraguay, y estoy muy orgullosa de estar aquí. Muy bien. La mamá debe estar Clavel Ojeda, orgullosísima, que tiene un trabajo muy curioso la mamá, porque la mamá reparte felicidad, pues eso es en un vehículo. ¿Cómo es lo que tú haces allá en Paraguay? Sí, don Francisco, antes que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Estamos, yo y Jamín, muy emocionada y por sobre todo muy agradecida, nuestro pueblo, nuestro país y mi familia. Muchas gracias por darnos esta oportunidad y sabemos que esto va a marcar una historia en Paraguay. Y nosotros somos la industria del amor, ¿verdad? Nosotros tenemos un carro que tiene todo el equipo y transmitimos todo el sentimiento de las personas que quieran darle a su familia ya en cumpleaños, bodas, 15 años, cumpleaños. Y ahora, el 15 de mayo, lo celebrábamos el Día de las Madres también en Paraguay. Muy bien, vamos a ver qué dice Paulina Goto. Eres artista, punto, lo traes todo, estás cañoncísima, me encantó lo que hiciste, qué interpretación, hashtag, wow. Bueno, el papá no pudo venir, pero también está muy orgulloso de ella, por lo que ha logrado, y desde Paraguay quiere hacerse presente y te manda este mensaje tu papá. Hola, Jasmine, ¿qué tal? Es un placer, un orgullo, una emoción tremenda lo que siento. Al enviarte este saludo, quiero que sepas que sos el orgullo nuestro, te queremos muchísimo, sos una tremenda artista, Nemita Cuñaí, a tan corta edad, poder estar saliendo ya al exterior a través de tu arte, de tu canto, y te cuento que tu ciudad, Pedro Juan Caballero, está atenta a todo lo que vas realizando, y por qué no decirte también todo el Paraguay, y te digo, hijita, que disfrutes muchísimo, felicidades. Sos una triunfadora, una campeona, así es que trate de aprender todo lo que pueda, disfruta, juega, aprende y por sobre todas las cosas nunca pierdas esa humildad. Te queremos mucho. Muy bien. ¿Te emocionaste? Sí, me emocioné porque ya te extraño, papi, y espero volverte a ver muy pronto. Entonces tendría que decirles aparte, ¿dónde estás, papá? Yo te quiero más. Una cosa así, ¿no? Vamos a ver qué dice Frank Medina, que es el último jurado que nos falta. Corazón, Jazmín, algo, para mí el tango tiene algo muy especial, igual que el flamenco, son géneros que requieren mucha pasión en la interpretación. Más que voz, más que técnica, requiere pasión, requiere energía. Y para mí el tango es mi favorito y tú lo lograste. Yo creo que acabo de conseguir la ganadora de esa competencia. De verdad que sí. Gracias. Bueno, no nos adelantemos porque ya conocimos a los tres últimos participantes. El jurado va a deliberar, doble trabajo, eliminar a uno, rescatar a otro. De los cuatro eliminados hay que rescatar, como ya dijimos, a uno. Tenemos $10,000 en premio y Aleida está con los eliminados anteriores, ¿no? Así es, don Francisco, aquí estoy con los tres eliminados de las semanas anteriores. Ellos están muy nerviosos, no saben a quién el jurado va a rescatar, pero ¿cómo es que le vamos a hacer al jurado? ¡Ojo! Así que vamos a ver qué ocurre. Luego, al regresar, vamos a saber la decisión final del jurado. Muchos nervios. Ya volvemos con el resultado. Ay, Dios mío, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Estás nervioso? ¡Uy, ay, ay! ¿Tú quieres que te den a ti? Cuarta semana de competencia Estrella del Futuro. Ya conocido a todos los participantes. Ha llegado el momento de decidir quiénes quedan en esta cuarta semana. Ustedes saben que dos clasifican y uno se va. Ahora va a ser al revés. Los que clasifican se van a ir porque ya clasifican. Se queda la persona que es eliminada porque junto a los otros tres eliminados, el jurado
tiene después que rescatar a uno. Primero vamos a ver qué pasó en esta semana, en esta etapa, donde tenemos 5-3-2-1. Vamos a comenzar con Frank Medina para que nos divida entonces esta votación. A ver. Igual que siempre, dando primero las razones y el puntaje. Ok, vamos a comenzar con el número 2. Se lo doy a esta artista porque me faltó. Claramente tiene una voz maravillosa como todas las participantes, pero me faltó un poco de presencia en el escenario. Creo que eso lo hacen los nervios. Creo que lo va a ir logrando poco a poco, pero este 2 se lo doy a Daniel. 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 Muy bien. Los 3 puntos. Luego, los 3 puntos, don Francisco, se lo voy a dar por un leve, digamos, unos errorcitos de dicción y en la bocanada de aire con los falsetes. El 3 es para Ashley Acosta. Muy bien. ¿Y los 5 puntos? Y los 5 puntos, indudable, porque quedé enamorado de esa presentación, porque me llegó, me erizó la piel. El 5 es para Jazmín Sanabria. Gracias por ese tanto. Perfecto. Vamos entonces ahora con Mauri Stern. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, a todas felicidades, porque como dice Fran, han hecho un gran trabajo. Vamos a comenzar con mis 2 puntos. Creo que estaba esperando un poquito más de energía, más de fuerza. Vuelvo a lo mismo, son canciones muy difíciles, pero creo que el tener el control de la voz al falsete, en este caso, juegan un papel muy importante. Por eso mismo, voy a darle 2 puntos a Ashley. En Ashley, esta ocasión. 2 puntos, perfecto. Tengo que darle 3 puntos a una chica que creo que tiene un gran potencial. Me gusta su tono de voz, pero también siento que sus nervios lograron que no nos diera todo lo que yo espero de ella. Y su sonrisa y su carisma y todo lo que ella tiene que surgir. Por eso en esta ocasión le doy 3 puntos a Daniali. Daniali, muy bien. Esto es para ti. Están empatadas las 3. Exactamente, y bueno, sin duda nos dio arte, nos dio emoción, nos dio ternura, nos dio sonrisa, nos dio todo lo que se espera de un artista y más. Felicidades, 5 puntos para Yasmín. Qué gusto tenerte acá. Muy felicidades. Bien. Y ahora sí, seguimos con Paulina Goto. Paulina, ¿para qué mando 2 puntos? Mis 2 puntos van para un artista que a mí no me pareció que le faltó energía. Creo que lo hizo bastante bien, que se plantó bien en el escenario, pero a la hora de la interpretación faltó un poco de conexión con el público. Estos 2 puntos son para Ashley. Muy bien, Ashley tiene 2 puntos. Mis 3 puntos van para una chica que me parece que tiene mucho ángel, que coincido con lo de la sonrisa, que nos conquistó con el timbre de voz. Me gustó mucho su actuación. Es para Daniali. Muy bien, Daniali. Y los 5 puntos para Jazmín. Te luciste, mi amor. Muy bien. Bueno, Ashley se queda en el escenario y los 2 clasificados se van. Así que Daniali y Jazmín están clasificados. Y vamos a ver. Vamos a pedir.